Y mi otro carro, ¿dónde lo habré dejado? Creo que me robaron. ¡Auxilio, José Chu! Gracias, papadito. ¿Qué necesitas, mijo? Don José Chu, está bien. Es que yo vi que se estuvo revolcando ahí. Sí, papadito. Lo que pasa es que yo así entro, mijo. Así son mis entradas siempre, puro calidad. Qué dramático es usted, don José Chu. Sí, papadito. Pero mira, mijo, ¿para qué soy bueno, papadito? ¿Para qué me llamaste? Don José Chu, es que me robaron mi juguete. Ay. ¡Pero ya no está el otro! ¿Qué? ¿Se están robando tus juguetes? Sí, don José Chu, aquí tenía cuatro. A la chucha, papadito, se lo están robando entonces. Mira, mijo, no te preocupes. Yo voy a encontrar al ladrón, el patojo, la persona que se está robando tus juguetes. ¿Oíste? Papadito, ¿y no sabes para dónde se fueron entonces? Mm-mm. No. Yo estaba allá, José Chu. De pronto ya se robaron mi juguete. Déjame averiguar entonces. Tengo que ver para dónde se fueron. Creo que para allá se fueron, mijo. Para allá se fueron. Levántate, mijo. ¿Qué pasó, José? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás robando, mijo? Es que, mire, José, yo a mí cuando yo era patojito nunca me compraron un mi juguete. ¿No te compraron juguetes? No, nunca me compró un mi juguete mi papá. Mira, mijo, yo sé que no te compraron juguetes, pero ¿qué es eso de andar robando? Sí, pero como yo quería tener un mi juguete, por eso... Pero hay otras formas de conseguirlo, papadito. Sí. Pero ahorita tenemos que ir a devolver esos juguetes y tenés que ir a pedir disculpas al niño que te lo robaste. ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¿Sabe qué, José? Yo ya no voy a ir a entregar estos juguetes. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿De qué vas? Vas, papaito. ¡Don José Chu! ¡Sí lo atrapó! ¡Sí, papaito! ¡Ya lo atrapé! ¡Ahí está, mijo! Ahora, entregale los juguetes y le pedís disculpas. Disculpa, ya no lo voy a volver a hacer. Muy bien. Solo a mí que tanto me había costado robarlos. ¿Qué? Conseguirlos. Papaito, no me digas que vos también te habías robado esos juguetes. Pero a un niño que tenía muchos. No, papaito, eso no es justificación. Ahorita agarra los juguetes y hay que ir a devolvérselos al niño que se los robaste. No, pues yo no los voy a ir a devolver. No. De que vamos, vamos. Sí, José Chu, lo tiene que ir a entregar porque a mí me hizo que lo viniera a entregar. Ahora lléveselo. Vamos, papá. ¡Ay, José Chu, vamos! ¿Qué pasó, papaito? ¿Por qué estás triste? Se robaron mi juguete. Te tengo una sorpresa, papaito. ¡Mi juguete! ¿Cómo supiste, papaito? Porque se mira. Es cabal, papaito. Aquí alguien te quiere decir unas palabras. Lo siento. O sea, era un ratito. Ni hubiera llamado a don José Chu.
¿Cómo que no, papaito? Fue lo mejor que hiciste. Tanto trabajé para comprarlo. Miren, muchachos, aprendan. Él trabajó para comprarlos. ¿Trabajó? Si tan chiquito que estás, ¿de qué trabajaste vos? Yo trabajé diciéndole a mi papá me va a comprar. Pero eso no es trabajar. ¿Y qué? Y bueno, ya no quería. ¿What? Ah, ya no los querías. ¿Nos los regalás? No. Ah, feo tu modo, papaito. ¿Saben qué, mucha? Vamos, les voy a comprar juguetes. Pero, Josecho, yo quiero que me compre un mi tractorón así grande, de los grandotes. Yo quiero una Barbie, Josecho. ¿Qué? ¿Una Barbie? Sí, para mi hermana. Ah. Ah, no, yo al mundo de tres los voy a llevar, mucha. Ah, ¿qué no, hay ahí? Vamos, sí, no, Josecho. Mejor vamos a robar otra vez.